Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hacer el mensaje de la mañana y también vamos a mirar a las letras y los números. Así que vamos a comenzar con la fecha. Hoy es el día 3 de abril 2020. Queridos alumnos, hoy es viernes. Vamos a deletrear viernes. V, I, E, R, N, E, S. Punto. ¿Qué significa el punto? Para. Una pausa. Perdón, toqué el palito donde tengo mi cámara. Ok. Vamos a contar. ¿Listos para contar? Vamos a contar hoy hasta 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Puedes mirar la 30? Ok, aquí tengo mi mensaje. Ahora yo quiero que nosotros repasamos algunas letras. Y yo quiero que tú piensas en la letra X, porque eso va a ser la letra que vamos a estudiar hoy. Así que primero vamos a hacer el abecedario. ¿Están listos? Vamos a cantar el canción. A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, con Z y acabé. Ya tenemos el abecedario. Y ahora vamos a mirar a la letra X. Aquí tengo la letra X. Y lo voy a trazar. Es un palito. Un palito, un palito, un palito. Yo quiero que tú mires a estas tres palabras que comienzan con X. Recuerde que X tiene diferentes sonidos. Hay veces que suena así, y hay veces que suena como en inglés, y hay veces que suena como un S. Este es un Xiphias gladius y es como un delfín. Este es el xilófono. Tú recuerdas en mi clase, yo tengo un xilófono. Y esto es los rayos X. Si rompes un huesito, el doctor tiene que tomar una foto especial y se llama rayos X, donde puede mirar adentro de tu piel a donde está el huesito y también puede mirar diferentes cosas que están adentro de tu cuerpo. Rayos X. ¿Qué letra es esto, clase? X. Vamos a usar la pronunciación de inglés y vamos a cantar el canción de esos sonidos. La X suena X. La X suena X. Cada letra tiene sonido. La X suena X. No hay muchas palabras que empiezan con la letra X. Ok, clase. Ya vamos a terminar.
Yo quiero avisar algunas cosas a ti y a tus padres. Primero, este video va a estar en YouTube, así que no olvides a inscribir, suscribe a mi canal de YouTube. Y el nombre de mi canal es Miss Esparza's Pre-K y es PK. Todos tienen que aplanar este botón para que puedas estar conectado conmigo. Si tú quieres ponerte en contacto conmigo en Facebook, aquí tengo también mi página de Facebook. Y es fb.me y luego un palito, Janowski Pre-K. Ojalá que puedas mirar esto bien. Estoy tratando de moverlo. Ahí, muy bien. Padres de familia, este mensaje es para ustedes. Si te gustó esta página, puedes imprimirlo si tú tienes una impresora. Y este es el sitio en el red donde puedes imprimir muchas actividades del abecedario en español. También tienen una conexión donde puedes conectar en inglés. Y es www.primeraescuela.com. www.primeraescuela.com. Si quieres poner actividades donde sus hijos pueden hacer un ejercicio, un sitio que usamos que los niños conocen es GoNoodle. Y es www.gonoodle.com. GoNoodle.com. Y donde puedes mirarlo, los padres, porque no puedes entrar al sitio como yo entro como una maestra. Pero sí hay un lugar donde dice Good Energy at Home. Si tú planas estas palabras en el sitio de GoNoodle, te lleva a un lugar donde puedes hacer ejercicios en la casa. Lunes voy a mandarte también los sitios y los sitios de red del maestro de arte de nuestra escuela, Mr. Lamb, y también del entrenador, Coach Moore. Ellos también tienen unos sitios donde puedes hacer actividades de arte y también actividades de ejercicio. Ahora, niños, yo nomás quiero decirte que les extraño mucho. Ojalá que estás mirando este video. Tu tarea para este día, que es extra, es escribe tu letra X. Agarra un pedacito de papel. Agarre un marcador o un lápiz o una pluma y escríbeme el X, mayúscula y minúscula. Y tú puedes mirar que son igual, solamente uno es más grande que el otro. Así que haz una línea, X, una línea, X, una línea. X, una línea, y ahora vamos a escribir la minúscula, una línea, X, una línea, X, escríbelo dos veces más, una línea, X, una línea, y ahora, la última cosa que voy a hacer es que vas a tener un reto para hoy, para viernes. Y tu reto es construye un castillo o una casita con cosas que tienes en tu casa. Puede ser cobijas, mantas de la mesa, o un mantel, perdón, no manta. Manta de una cobija o un mantel. Puedes usar cajas, sillas, banquitos, cualquier cosa. Y luego
Pon la cobija aquí y aquí estás tú, abajo. A ver si puedes hacer uno usando tu imaginación. Haz un castillo, una casa, una carpa, tienda de campaña y úsalo con cosas que tú tienes en tu casa. Y luego, mándame una foto. Puedes mandármelo por Seesaw o por Remind. O puedes también dibujarlo y luego hacerlo como tú quieres. Puede ser una actividad que haces con tus padres o con tus hermanos y hermanas. O cualquier persona que está en tu casa que te quiere ayudar. Recuerde, tienes que pedir permiso de tus padres para hacerlo. Y deje que ellos te ayuden. Yo quiero ver tus castillos, o tus casitas, o tus tiendas de campaña. Así que, por favor, mándame una foto. La próxima semana, yo creo que el miércoles, yo te voy a dar el próximo reto. Y te va a gustar. Así que esto es para todo. Adiós. Nos vemos pronto. Bye.